Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a nuestra octava edición del Dev Day for Women. La verdad es que ya saben que este evento me emociona muchísimo. Me encanta contactarlas por aquí, siempre conocer a tantas mujeres que comparte con nosotros. Les doy las gracias de entrada a todos los speakers y a todas las asistentes que una vez más están aquí con nosotros. Y bueno, rapidísimo, antes de que empiece nuestra primera sesión, tenemos a una super speaker, pero ahorita se los voy a presentar. Nada más quiero agradecer, obviamente, a todos los patrocinadores que están en este evento. La verdad es que estamos súper agradecidos y pues súper contentos de que se preocupen por apoyar a las mujeres que estamos en esta industria de TI. No quiero que se me olvide nadie y quiero agradecer a Lusoft, BBVA, GFT, Michelada, Yalo, Microsoft, EdgeStranger, Niavi Gravity, Oracle, Polyworks México, Lyft, Globant, Softec, GitHub, Creditas, Edicom y a todas las comunidades que nos han apoyado para difundir y para que están en este evento siempre con nosotros. Y bueno, nada más les quiero recordar rapidísimo que tenemos unas nominaciones, que queremos reconocer a las mujeres que han ayudado a otras mujeres que tienen una gran carrera. Y bueno, ahí en el sitio web está el link a nominaciones. Vamos a estar haciendo nominaciones todas, votando por ellas hoy y mañana. Pueden ir a votar. Y algo súper importante, bueno, y mañana al cierre vamos a dar los reconocimientos. Y hoy, bueno, les platico un poco, por si no saben del programa, es que vamos a tener un break los 2 días y a las 4 retomamos. Pero hoy a las 2 tenemos nuestro evento social, nos vamos a ir a Gather Town y entonces ahí nos vamos a poder ver y vamos a poder platicar y vamos a poder jugar y vamos a poder contactar con speakers, con patrocinadores y bueno, hay muchas sorpresas, entonces no se pierdan el evento social a las 2. Y bueno, ahora sí, para no perder más tiempo, le tenemos con nosotros a Sandra Daza de Oracle. Sandra, bienvenida. Hola a todos, muy muy buenos días y muchas gracias por esta invitación maravillosa a este evento. Y bueno, solo quiero comentar que Sandra, ya la escucharon hablar, es colombiana, es orgullosa mamá de la pequeña Valeria y formada en ingeniería de mecatrónica. Es especialista en gerencia de proyectos y negociación de acuerdos. Y bueno, ahorita es Cloud Engineer Senior Manager en Oracle. Y bueno, también quiero decir que su misión paralela es ayudar a que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo en equipos de tecnología. Y parte de eso es la sesión que nos va a compartir hoy, que se llama Roadmap hacia el liderazgo desde el desarrollo de software. Y pues no me queda más que dar la bienvenida y dejarla iniciar. Adelante, Sandra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No saben la felicidad de estar ahí con ustedes en México. Dev Day for Women es de esas iniciativas que necesitamos cada día más. Esta sesión es para contarles una experiencia de vida y para invitarlas al liderazgo. El liderazgo a veces se llama gerencia, el liderazgo a veces es desde mi posición, yo lidero, yo empujo. ¿Por qué esta sesión y por qué mujeres en posiciones de liderazgo? Las necesitamos cada vez más. Yo estudié ingeniería mecatrónica, como les acabamos de compartir. Pero siempre me pegué al desarrollo de software. Yo era la que estaba atrás programando para que el robotcito andara. Justo cuando yo me gradué, arranca la explosión web y de ahí que quedo por varios años en el desarrollo de software, programación orientada a objetos. Imaginarán ya cuántos años tengo. Tuve la oportunidad de llegar a un rol de liderazgo y necesitamos más historias como esta. Necesitamos que cada una de ustedes se empodere y se sienta lista para ir a esos roles, porque ya estamos listas. A veces no nos la creemos y eso es lo que les quiero compartir hoy. Ahora, ¿por qué más mujeres en posiciones de liderazgo? No es un discurso feminista, no creo que es feminista, activista, no. Las necesitamos porque el modelo de liderazgo de las mujeres es muy diferente al modelo de liderazgo de los hombres. Es mucho más inclusivo y se preocupa por beneficiar a las personas que están alrededor. Y eso es lo que necesitamos en el mundo. Hay una historia muy bonita, es la primera presidenta de un país africano, Ellen Johnson Sirleaf, la pueden buscar, un discurso antes muy bonito. Ella recibe Libia completamente destrozada después de conflictos internos muy complejos y en el 2006 le entregan el país. Esta mujer decide poner en todas las posiciones críticas, en las posiciones de poder, mujeres. La primera mujer directora de la policía de Libia. ¿Por qué? Porque
como resultado del conflicto civil, ¿quiénes han sido los más afectados? Mujeres y niños. Entonces dice, yo les voy a dar tranquilidad, es una mujer. Universidades, las relaciones con las Naciones Unidas, mujeres. Después de 6 años de gobierno, hace la primera entrega de su país, había solucionado la deuda que tenía el país. Las mujeres y los niños habían recuperado la confianza en el país. Las relaciones internacionales se habían recuperado. Entonces, el efecto de haber tenido mujeres para ella fue tremendamente positivo. Y ahí viene un poco de, bueno, ¿y por qué necesitamos mujeres gerenciando equipos? Necesitamos mujeres en posiciones de liderazgo a nivel gobierno, a nivel organizaciones de tecnología, en los Oracle, en los Microsoft, en los Google, en los Globant. Necesitamos más mujeres. Y está soportado por números. Hay estudios que encuentran que en la medida que hay más mujeres en posiciones de liderazgo, se mejora la condición de todo el ecosistema alrededor de ellas. Hay uno muy bonito que dice que si tuviéramos, en la medida que hay mujeres liderando en el gobierno, 47% decrece la mortalidad infantil. Entonces, es muy importante que estemos cada vez más presentes. Ahora, ¿qué les voy a compartir hoy? ¿Por qué no estamos tan presentes? Hay una responsabilidad gigante de las organizaciones, ¿no? Y yo sé que en muchas de las empresas donde ustedes están hoy en día están las charlas, igualdad, equidad, las mujeres. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy no vamos a hablar de lo que las empresas tienen que hacer y la deuda que tenemos como organizaciones para poner más mujeres en esas posiciones. Hoy yo les quiero contar lo que nosotras como personas podemos hacer para apuntar las posiciones de liderazgo. Que hago una aclaración porque me lo han comentado en algunas charlas. Y es que la única forma de llegar, de crecer profesionalmente es la gerencia, no necesariamente. Y está bien soñarse ser desarrollador y decir, yo quiero estar toda la vida haciendo software. Es maravilloso. Lo bello de estar en ingeniería y estar en software particularmente, es que esto cambia todos los días. Cada día hay un nuevo feature, un nuevo lenguaje, un nuevo framework. Entonces uno puede decir, yo quiero seguir creciendo ahí. Y es maravilloso. Por otro lado, hay algunas personas que sí decimos, yo me soy yo liderar y me soy yo contar. Y por lo que les contaba, también necesitamos muchas de esas personas. Entonces, no es el único camino, pero para las que queremos llegar allá, para las que nos soñamos con un rol de liderazgo, esta es mi historia. Yo soy ingeniería mecatrónica y arranco siempre, como les contaba, a desarrollar software libre principalmente. Yo era más de PHP y MySQL. Y después de unos 6, 7 años de desarrollo, empiezo a buscar o empiezo a entender ya en mi corazón que mi propósito estaba hacia el liderazgo de equipos. ¿Cómo construyo uno del desarrollo de software esa historia? Y yo les voy a compartir ahí como 3 mensajes, voy a cambiar aquí, de cómo lo construyo. Ahora, entendiendo primero el contexto. Hoy en día, a nivel gobierno global, solo 24.5% de los cargos están ocupados por mujeres. Esto viene desde el 2002, una tendencia que no cambia. Si no es que esté mejorando, que tengamos más y más mujeres poco a poco, no. Es una cifra que está quieta y en algunos casos baja año tras año. Y eso pasa en todas las profesiones. No es que, en instituciones, en todo lo que son temas, me fue la palabra, perdón, de apoyo social, ahí sí estamos, o que en ingeniería estamos, o que en economía estamos, en marketing, no hay mujeres en posiciones de liderazgo. Cuando uno mira la Fortune 500, solo 5% de los CEOs son mujeres, muy bajo, de nuevo. Y cuando pensamos en nuestra área, solo 11% de la fuerza de trabajo somos mujeres. Ustedes son unas duras y unas berracas, y un aplauso a todas por eso, porque lo saben, lo importante que es ustedes estén tomando este rol. Ahora, ¿cómo construimos o cómo si yo veo que yo quiero llegar a una posición de liderazgo, yo quiero tener un perfil de más visibilidad, ¿cómo lo construyo? ¿Cómo hago el cambio? Entonces, les conté, yo estoy en mecatrónica, estoy en gerencia de proyectos, venía trabajando en programación orientada a objetos, en ese momento era como el framework, así es que yo estaba 100% ahí. Que es muy importante construir en paralelo a mi desarrollo de software, soft skills. A veces a las personas técnicas nos cuesta mucho compartir historias. Nos falta mucho el famoso el storytelling, comunicarse bien, las famosas presentaciones efectivas. Hay que sacarle esos espacios. Así como me estudio el framework, así como hago el desarrollo, así como voy lanzando el feature, yo necesito aprender a contar la historia. Es un poco eso. A mí me ayudó muchísimo a estudiar negociación, porque yo era pésima escuchando. Ustedes no se imaginan lo mala que yo soy escuchando. He mejorado, pero me cuesta. Hay que trabajar mucho en eso. ¿Cómo negocio? ¿Cómo escucho? ¿Cómo identifico cuál es la necesidad del otro? Y, por supuesto, el inglés. A los países latinos nos cuesta un montón. Y es importante que uno empiece a hilar. Hay una conversación muy linda de Steve Jobs que habla de los famosos hilos rojos, ¿no? Cómo las cosas se van conectando, el connecting the dots. Esas cositas poquito a poquito nos van ayudando. A mí me ayudó muchísimo. Y para mí, la primera recomendación es que hay que ir construyendo esos soft skills. La gerencia de proyectos me ayudó un montón. Pero aquí va un tema muy importante y este es mi primer mensaje con el que quiero que se queden hoy cuando terminemos. Adiós a la subestimación.
las mujeres nos subestimamos un montón. Yo pensaba que esto era un tema mío. Yo siempre, y aún hoy en mi posición, ustedes escuchan a la interna que yo digo, yo no me siento lista o yo no lo hago tan bien. Yo me critico y me cuestiono muchísimo. Y entendí recientemente que no es Sandra Daza. Somos la mayoría, por no decir todas. Hay una mujer, CEO de Facebook, Sheryl Sandberg. Ella lanzó un libro, y de hecho es una campaña muy fuerte, muy recomendada que lo sigan por esta hashtag #leaning. Y ella dice que los números están y las mujeres sistemáticamente nos subestimamos. Si ustedes cogen una pregunta cualquiera y le preguntan a un hombre, a hombres y mujeres, ¿cómo se sienten en relación a un punto? Siempre las mujeres se van a estimar por debajo, siempre. Independiente de lo que sea, independiente del contexto y la preparación que tengan para ese tópico, van a decir que están por debajo. Y los hombres siempre se sobreestiman. Un estudio hace poco demostraba que las mujeres, cuando salimos de la universidad, no negociamos nuestro primer salario. 7% de las mujeres que salen de la universidad dicen, no, yo merezco más dinero. Yo no voy a ganarme $3,000, yo voy a ganarme 4,500. El 57% de los hombres sí lo hace. De entrada, yo merezco tanto. Esta chica, Sheryl Sandberg, hace una historia muy divertida en el libro. Cuenta que está con su hermano y una compañera, están estudiando, hacen una materia, algo de esas materias adicionales que uno tiene, algo como historia. Tienen un examen, las dos eran muy juiciosas, la chica, la amiga de ella era preparadísima, su hermano no había hecho nada. Últimos 3 días entró como a estudiar. Salen del examen después de 3 horas y salen, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te fue? La amiga de ella dice, uff, yo siento que hubiera podido entender mejor la forma en que el latín se expresaba, la, la, okay. Ella dice, yo siento que no expresé muy bien la relación y el impacto de la conversación. Al hermano, ¿y cómo te fue a ti? Excelente. La mejor nota de la clase. Y lo triste, porque la historia es muy chistosa como ella la cuenta, y uno sabe que sí, uno tiene esos amigos que oh, la reventaron, y uno dice, pero ¿de dónde? Lo triste es que numéricamente sí se respalda que las mujeres no nos creemos el cuento. No nos creemos que ya estamos listos. Yo tuve una experiencia, yo estaba buscando ingenieras para mi equipo de trabajo. Ahorita les cuento que se trata este maravilloso rol. Y ese equipo de trabajo necesitábamos más mujeres. Entonces teníamos ese rol de necesitamos, y particularmente eran DBAs. Éramos una persona con background de DBA. Yo publico la posición. Entonces en la publicación dice, experiencia, tantos años en administración de base de datos Oracle, experiencia, estudios en ingeniería, listo. No me aplicaban mujeres. Me aplicaban muchos hombres. Por cada 20 hombres aplicaba una mujer. Hablé con una persona que tenía en ese momento una organización en Brasil y me contó, Sandra, ¿sabes qué? Lo que tú pides, las mujeres no van a aplicar. Le decía, ¿pero cómo así? Una de las cosas que yo pedí era como inglés, no, si era como avanzado, póngale que era como inglés avanzado. Me decía, cambia eso, no le pongas inglés avanzado, sino inglés suficiente, el proficient. Ok. Hubo como 3 cambios así, donde yo no decía como lo máximo, sino necesito que más o menos se defienda. Ya no me aplicaba una mujer por cada 20 hombres, me aplicaban 12 mujeres. Empezaron a llegar y a llegar y a barajas de vida. De hecho, logramos contratar 2 mujeres maravillosas. Pero el tema de las mujeres no la creemos. Entonces, mi primer mensaje para hoy es adiós a la subestimación. Empiecen a creérselas. Hay muchas de ustedes que están listas para un rol de liderazgo. Y lo único que les falta es decirle a su jefe, jefe, yo quiero ser líder en la próxima oportunidad que tengamos. Yo quiero un mejor salario. Tenemos que negociar nuestros salarios. Y eso no es una conversación ya vetada. Es una conversación que incluso nosotros como líderes, ustedes no saben lo que a mí me ayuda cuando alguien me dice, Sandrita, yo siento que les viene relación al mercado, a veces no lo vemos. Y nos falta hablar más, nos falta levantar la mano y decir, yo quiero, yo necesito, yo negocio mi salario, yo le estoy aportando a esta organización. El código que yo hice funcionó. El negocio está andando y el cliente está feliz gracias al trabajo que yo hice. Y eso tenemos que cobrarlo más, tenemos que levantar la mano. Primer mensaje, adiós a la subestimación. Segundo, el trabajo duro no habla por sí solo. Y este es bien latino. A mí me lo enseñó mi papá. Mi papá me decía, uno tiene que hacer un trabajo calladito, juicioso. Y cuando uno da los resultados, automáticamente tienen las promociones, incrementos salariales y demás. Y resulta que no. Después del desarrollo de software, yo tuve la oportunidad de viajar a Australia. Yo estuve 3 años allá en un tema de profesionamiento del inglés. Me enganché ya en una PMO. Regresé a Colombia, un tema 100% corazón. Yo necesitaba mi casa. Y al volver a Colombia, me encuentro con un rol que en esa época yo no conocía. Yo había estado 100% software. En ese momento me encuentro con el rol de preventa, en ese momento se llamaban. Hoy se ha migrado, hoy le llaman Solution Engineer, claro, hay muchísimos nombres, pero es básicamente entender qué objetivos de negocio tenemos que cumplir y cómo la tecnología que nuestra organización tiene soluciona esas problemáticas de negocio. Es hacer ese match. Un rol maravilloso. Hoy el equipo que yo lidero es un equipo que hace justamente eso, particularmente con arquitecturas cloud dentro de Oracle.
Pero conozco el rol de preventa, me enamoro del rol de preventa, vengo acompañando a muchos clientes dentro de una empresa nicho en sector turismo. Y yo digo, quiero ser líder, estoy lista, estudié gerencia de proyectos, estudié negociación, estoy bien inglés, check, check, check. ¿Cómo levanto la mano? ¿Cómo digo? Bueno, yo no dije mucho. Y en el otro lado del mundo, la Argentina, hay un compañero mío muy bueno, maravilloso, somos muy buenos amigos, que él sí hacía el ruido. Cada vez que tengo la oportunidad de viajar a Brasil, este hombre se sentaba en la oficina del vicepresidente y le contaba, mira, yo hice esto, con este cliente pasó esto, con este. Yo no lo hacía, porque yo decía, yo ya hice el trabajo. Yo cumplí los resultados, los clientes están andando, todos los clientes felices, excelente feedback. Yo no levanté la mano. Se mueve en ese momento la que era la gerente del equipo, se devuelve a su país natal, que era Francia, y adivinen quién fue el gerente del equipo. Mi compañero. Ni siquiera hubo proceso de selección. Automáticamente fue Martín la persona que tomó la posición. Y me dolió infinitamente. Usted no sabe la desmotivación tan fuerte que tuve. Y de hecho, de ese momento nace la oportunidad de moverme a Oracle. Que bueno, la historia termina súper feliz, pero en ese momento fue doloroso, porque una empresa en la que yo realmente estaba contenta. Así que mi segundo mensaje es, el trabajo duro no habla por sí solo. No habla por sí solo. Y hay que levantar la mano, lo que les comentaba hace un segundo. Hay que contar las historias. A veces pecamos en eso. Bueno, yo lo hice y el código está fantástico y cumple con todos los estándares y está, ta, 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 performas bien y bate bien. Nos quedamos calladas. A las mujeres nos hace mucha falta hacer ruido sobre eso. Entonces, segunda invitación, levanten la mano. Cuenten las historias, publiquen. A los que me sigan en LinkedIn, y los invito a que me sigan en LinkedIn, yo odiaba LinkedIn. Es una pereza. Yo decía, no, pero qué pesadilla, ¿yo qué voy a contar? Pero hay que dar visibilidad a las cosas que hacemos. Y cada uno de ustedes tiene una historia para contar. Hoy no les estoy contando nada demasiado elaborado. Es mi historia de vida y cada uno de ustedes tiene una historia de vida que seguro hay que contar. Desde su contexto personal, desde su contexto profesional, entre más visibilidad den, más fácil para uno como líder va a ser entender, ah, bueno, Juliana, María, Marcela, tiene ese interés de ser líder y está lista para arrancar. O no, todavía no está lista, pero podemos estar en estos tres temas para que esa persona vaya. Entonces hay que levantar la mano, hay que contar las cosas buenas que hacemos y hay que pedir, hay que decir, este es mi sueño, ¿cómo es que esta empresa me ayudará a lograrlo? ¿Vale? Entonces el segundo, trabajo duro no vale por sí solo. Y el tercero, este es otro que durísimo, pero es muy latino. Y es esa frase, y ustedes no saben lo que a mí me da cuando en las reuniones alguien dice el comentario, es que entre mujeres se dan muy duro. No sé si en México sea tan fuerte, por algunas charlas que he tenido me han comentado que sí, que en efecto está mucho, es que entre las mujeres no pueden trabajar en equipo las mujeres. No sé si se exista, no sé si sea la norma, en mi ecosistema no es así, pero si en el de ustedes es así, si ustedes lo sienten así, gente, tenemos que hacer un switch y tenemos que cambiar. ¿Por qué? En todo Occidente, en la medida que nosotras tenemos la ambición de llegar, pues queremos ser la que más se ve. Entonces yo quiero ser la más exitosa en esta habitación. Y en la medida que hago eso, pues claro, si hay alguien que está como brillando, pues le pongo el pie porque no quiero que eso pase. Eso es latino y eso no es solo de las mujeres, eso pasa con todos. Pero ¿cuál es el tema? Si yo veía que solo había un espacio para una mujer, pues tenía que ser yo. Entonces por eso como que dejo de lado. Y es una embarrada total. En Arabia Saudita, a las mujeres no les tocó caer en esa trampa. ¿Por qué? Porque es obviamente una sociedad patriarcal donde no tienen muchos derechos, donde están limitadas. ¿Y qué encontraron? Que la única forma de crecer era ayudándose. Yo he escuchado algunas charlas de algunas mujeres allá. Hay una maravillosa liderazgo en TED que ella contaba la historia y decía, a mí la persona que me da la mano es una mujer. Y en ese momento yo sentí que yo tenía que darle la mano a todas las que pudiera. Y en esa medida en que cada una se ha ayudado, ah, bueno, entonces mi próxima gerente es una mujer, mi próxima desarrolladora es una mujer, mi próxima es una mujer, la red va creciendo y somos más. Y hace segundos les contaba por qué tenemos que ser más. Pero tenemos una responsabilidad gigante de ayudarnos como mujeres. La presidenta alemana hace poco hacía una charla y también decía lo mismo. Hay un lugar en el infierno para todas las mujeres que nos apoyan entre sí. Necesitamos ser conscientes de que tenemos retos muy similares. El balance entre lo que es vida personal y vida profesional, eso es algo que para los hombres no es tan fuerte. De hecho, lo que miran en esas estadísticas de los CEOs, encuentran que cuando hay un CEO, tienen mucho más chance de que tengan una familia grande. Las mujeres no. Esa decisión es supremamente compleja. Yo sé que ustedes, muchas veces que están escuchándonos en este momento, son chicas muy jóvenes. Pero en algún momento de la vida uno dice, bueno, y como mujer, yo me sueño ser madre, ¿cómo lo voy a hacer? Yo llego a Oracle, arranco como ingeniera de soluciones en ese momento, preventa el rol en base de datos. Listo, entonces yo lo que les contaba ahorita, estaba con los clientes que necesitaban la base de datos, está, listo, ahí está. Desde esa posición, yo ya venía con el sueño de ser líder,
Me fue muy bien, Oracle es una empresa maravillosa para trabajar. Tuve una gran coach, una jefe, una gerente, ya no está en mi organización, pero una persona que me enseñó y me ayudó a llegar a esta posición. Y cuando yo llego a esta posición de liderazgo, cuando yo estaba lista, o sea, cuando ya sabía que venía, ella me dijo, te veo, me empezaron a meter en planes de mentor y me ayudaron como a trabajar los temas en los que yo no estaba lista para ser líder. Me ayudaron a trabajar, yo tengo un carácter muy fuerte, yo me molestaba con todo, y me decían, bull, yo ya estaba. Entonces empezaron a trabajar un poco eso. No crean que cambié 100%, todavía me queda un poquito, pero empiezo a trabajar lo que les decía, soft skills. Hay que aprender a comunicar, hay que aprender a trabajar mucho en equipo. Trabajando todo esto, yo en ese momento tenía a mi pareja y sabíamos que queríamos buscar un bebé. Y yo sufría a la interna. Yo decía, Dios mío, si yo tengo una bebé, esto se va a dañar y pierdo la oportunidad, ya no va a ser gerente y yo nunca voy a ser gerente, me voy a morir y no voy a ser gerente porque es que, entonces, ¿qué hago? Entonces no tengo hijos, pero si no tengo hijos, pues después cumplo 40 y si cumplo 40. Y uno de mujeres se arma unas películas que de verdad que todas tenemos un potencial escritor de Hollywood adentro. Y a veces uno entiende a los hombres porque sí, sí tenemos esa capacidad de generar las películas tremendas. La charla de la persona que contaba en Facebook, ella tiene como una recomendación, es Don't leave until you leave. Y cuenta una historia, ella está comando una charla, na, 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 y llega una chica y le pregunta, ven, bueno, Sheryl, ¿tú cómo haces para manejar la vida familiar, tus hijos, no sé qué, y la vida profesional en Facebook? Porque es que yo quiero tener hijos, pero no sé cómo hacer la mezcla. A lo que ella le dice, bueno, ¿y tu pareja qué opina de esto? Y no, yo tengo pareja. Es más, no tengo novio. Y era una chica joven. Y eso nos pasa mucho a las mujeres. Estamos preocupadas un montón de cosas hacia adelante. Cuando yo les voy a contar lo maravilloso de mi trabajo. Yo recibí mi promoción, o sea, la carta que uno le llega diciendo, gracias, usted ha sido promovido, ¿tá? En el segundo mes de lactancia de mi hija. Yo estaba en mi casa. La empresa decidió que yo era la persona, me dieron la promoción, me dejaron ir a casa a tener mi licencia de maternidad, que en Colombia son 3 meses, y volví a arrancar con el rol. Eso solo les cuento como experiencia de vida para que no tengan miedo. Pierdan el miedo, esas cosas se van dando, y el universo es perfecto, y todas las cosas se van encajando. Es un reto, sí, no es fácil, no, no es fácil. Yo me separé a los 9 meses de que Valeria estuviera, entonces me tocó sola, lo hace más difícil. Pero siempre se puede, y siempre, así como hay retos, la vida también le va poniendo a uno bendiciones, y yo tengo mi familia, tengo equipos de trabajo que no saben la bendición de la gente que trabaja conmigo, y las cosas fluyen. Entonces pierdan el miedo a ese balance, porque las cosas se dan, las cosas se dan. Pero en la medida que tenemos esos retos, y volviendo al tema, al tercer punto que quiero que recuerden después de nuestra charla, las mujeres lo entendemos, a los hombres no les toca tan duro. Hay hombres juiciosos, y eso de que el hombre en la casa, no, eso ya se acabó. Pero aún así el reto no es el mismo. Entonces, si las mujeres compartimos muchos retos de esos, no hay alguna razón para que entre mujeres nos demos duro, para que no le haga el feo, para que no le ayude porque es una mujer y es que qué pereza. A mí no me gusta trabajar con mujeres. Tremendo, tremendo. Ese switch tiene que cambiar para que ganemos más espacio, para que no nos cueste hablar. O sea, a las mujeres nos cuesta hablar, a las mujeres nos cuesta levantar la mano, nos cuesta creernos que somos buenas para. No podemos hacernos el feo entre mujeres. Nos queda ayudar a apoyarnos muchísimo más. Entonces, el tercer punto, entre mujeres no nos damos duro. Y ya cerrando, no dejen que nada ni nadie les diga que no van a llegar. Porque claro, uno sufriendo a la interna, no, yo no soy tan buena, a mí me falta, yo es que yo no he viajado, es que yo no he hecho, es que yo no he estudiado. Y fuera de eso ya uno con esas intranquilidades, esas inseguridades, y llega alguien y le dice, usted no va a poder. Y a veces hay gente que lo hace con todo el amor, los papás. Ustedes no saben, una vez que mi papá me mataba con unos comentarios. No dejen que eso les pase nunca. Créansela. Créansela muchísimo, porque la medida que uno se la cree, uno pone como una muralla ante esos comentarios negativos, de usted no va a poder, es como usted es mujer, es que no es posible, es que México, es que, ¿cómo así que usted está viviendo en México va a creer que se va a ir a España? Es que, no, créansela y ciérrense a todo lo demás. Hay una frase bellísima en una de las charlas que estudié para esta presentación y es, convert their shit into their field. Espero que me bloqueen por ese comentario, pero no importa lo que les digan alrededor, que todo lo que les digan, pues yo sí puedo, y eso sea la energía que les met que tengan más para salir adelante y para luchar contra esos retos que tenemos a la interna. ¿Listo? Son los issues de los demás, son los miedos de los demás, no son los miedos nuestros. Ya nuestros miedos adentro estamos luchando, no dejen que nada de lo de afuera les llegue y las golpee y les baje la velocidad. Solo cuando tengamos un mundo de que se quite el paradigma de la mujer, mujeres en tecnología, mujeres gerentes en tecnología, va a ser el nuevo normal. O sea, no va a ser como, wow, es que es mujer. Hoy todavía es así, a mí me pasa. Es que es la única buena. Debería ser el nuevo normal. Todas deberíamos tener esos chances y los números deberían estar mucho más parejos. Imagínense en un mundo donde hoy estamos al
5% CEOs. Bueno, imagínense donde fuera el 40% de mujeres liderando compañías. Y el tema es, incluso las compañías se pueden ver beneficiadas por esto. En el 2015, McKinsey sacó un informe muy interesante donde decía que la diversidad de género le mejora los chances a una empresa de tener más revenue que sus competidores en un 15%. Solo género. Cuando hacen el cambio a, bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos más diversidad racial? 35% más chances de hacer plata que las empresas de al lado. Entonces, una empresa incluso se puede beneficiar de tener esas diferencias, esos equipos inclusivos. Entonces, eso es muy importante, que lo volvamos el nuevo normal. Ahora, ¿qué es importante? No hay que entrar tampoco en el modo de discriminación a los hombres, ¿no? Hay que trabajar con ellos, es de trabajar en equipo. No es que queremos ser el 100% y ser todas líderes, mujeres y que los hombres, no. Es trabajar en equipo, es que haya más equidad. Trabajar con los hombres es maravilloso, entonces no habría razón para hacer algo diferente. Cuando las mujeres ocupamos posiciones de liderazgo, beneficiamos a los que están alrededor. Necesitamos a más personas de ustedes en posiciones de liderazgo. Ojalá las pueda ver como las próximas CEOs, CIOs de organizaciones en México, en Latinoamérica, los que están fuera de México. Nuestro estilo de liderazgo es más solidario y es lo que necesitamos en el mundo para un mundo mejor. Vamos por eso. ¿Cómo hacen el mundo? La tienen. Ustedes no saben hoy la demanda que tenemos para personas en tecnología. Mujeres, sufrimos los líderes hoy en día para encontrar mujeres para, obviamente están los indicadores que no debería ser la razón de, pero ahí están, necesitamos a personas como ustedes, ustedes son una mina de oro, entonces créanse el cuento, vamos por las posiciones que ustedes estén soñando y muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta sesión y muchas gracias por la invitación a Dev Day for Women. Dijiste, yo estaba así de, ay, sí es cierto, pero ay, sí es cierto, no puede ser. Porque la verdad es una historia con la que yo también sueño, ¿no? Que lleguemos a ese este mundo ideal, que estemos más mujeres y bueno, ahora sí que por eso tenemos estos eventos y créansela, chavas, o sea, esto es en serio, o sea, sí podemos. Y bueno, ¿qué más que el ejemplo, por ejemplo, que nos está dando aquí Sandra? Y me acordé justo que quería regalar unos libros en este evento, entonces ahorita me voy a mover para conseguir el libro de Sheryl Sandberg que decías que estabas haciendo referencia, ¿es el de Lean It? Lean In, sí. Lean In, ya. Yeah. Lean In, sí. Es maravilloso. Le cuento no muchas historias en las que uno dice, bueno, soy solo yo. Entonces, sí. Lo motivo, lo ayuda mucho a entender a veces muchos comportamientos que uno tiene. Es maravilloso. Bueno, ahorita me muevo para conseguir unos libros y poderlos regalar al final del evento. Y bueno, no me queda más que darle las gracias a Sandra y muchas gracias a Oracle porque está patrocinando este evento. Tengo mucho gusto de haber conocido a Sandra y de su plática. La verdad, sí me dejó muchos puntos y me dejó pensando en muchas cosas de lo que dijiste y espero que igual a todas nuestras asistentes les haya movido y les haya tocado igual. Y no, bueno, aquí sí, nada más les quiero recordar que Oracle en este evento nos está regalando un crédito ahí para el Oracle Cloud y ahí abajo en la pantalla debe estar el link y si no, lo pueden ver en la página de Kit virtual de nuestro sitio web. Y bueno, nada más un mensaje rápido para los que nos están viendo, los y las que nos están viendo por redes sociales. Si quieren participar en todos estos premios y que sigamos en contacto, regístrense al evento, todavía pueden entrar. El link es a devday4w y ahí estamos live y pueden entrar todavía. Están buenos los kits, muy recomendados. Yo de hecho estaba chismoseando, hay una cantidad de herramientas que seguro les van a hacer mucho sentido. Sí. Como Oracle, nuestra invitación es precisamente utilizar nuestro cloud dentro de esos caminos de desarrollo profesional. Una vez dice, bueno, ¿y cómo llego a cloud? Me da susto, es grande, ¿qué estudio? Nosotros en este momento como cloud provider tenemos no solo las certificaciones abiertas al que quiera estudiar y aprender de cero, ya sea hacer código, pero quiero transicionar al modelo cloud. Los cursos están gratis y la plataforma que ustedes van a ver ahí dentro del kit son $500 que pueden utilizar para lo que quieran. Y ahí hay de todo. Ahí hay desde temas de desarrollo para que monten sus OKRs, automaticen con Terraform, bases de datos autónomas para que no tengan que preocuparse por data management. Y cuando se expiran los $500, de por vida les quedan la cantidad de igual de servicios disponibles. Entonces, nada, súper invitados a que se gocen nuestro Oracle Cloud. Es un
Cloud maravilloso, no va a ser subjetiva porque, como saben, lidero un equipo de ingenieros para Oracle Cloud, no quiero contarles demasiado, jueguen ustedes con ello porque la verdad es que está bien bueno y para los que están transicionando en ese modelo cloud, les va a hacer un montón de sentido tener acceso a la plataforma. Muchísimas gracias, André, muchísimas gracias a Oracle por lo que nos está regalando. No, y bueno, gracias por estar aquí, los dejo que sigamos en la siguiente sesión. Gracias, gracias. Nos vemos, bye bye.